En un mundo donde las sonrisas pueden ocultar sombras y los elogios pueden esconder dagas, discernir entre la genuina admiración y la envidia disfrazada es un arte sutil. La envidia, como un viento gélido, sopla con susurros de halagos forzados y gestos vacíos, mientras que la falsedad, como una máscara bien ajustada, oculta la verdadera intención detrás de palabras dulces y acciones aparentemente amables. En el reflejo distorsionado de sus ojos y en el eco hueco de sus palabras, se desvelan los destellos de la envidia y la falsedad, revelando su presencia en el tapiz de las relaciones humanas. Solo aquellos dotados de una mirada aguda y un corazón perspicaz pueden descifrar estas señales y navegar con sabiduría en el mar tempestuoso de la interacción humana. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y le des like. 1. Observar y reconocer la envidia. Puede ser un ejercicio delicado pero esencial para nuestro crecimiento personal. La envidia, aunque a menudo vista como negativa, puede ofrecer valiosas señales sobre nuestras propias aspiraciones y deseos ocultos. Al observarla con atención, podemos descubrir áreas de nuestra vida en las que nos sentimos insatisfechos o en las que deseamos un cambio. Reconocer la envidia nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas y valores, permitiéndonos canalizar esa energía en acciones constructivas para mejorar nuestra situación y alcanzar nuestros objetivos de manera más auténtica y satisfactoria. Sin embargo, es importante abordar la envidia con compasión y humildad. En lugar de dejarnos consumir por ella, podemos usarla como una herramienta de autoexploración y crecimiento. Reconocer la envidia en nosotros mismos nos invita a practicar la gratitud por lo que tenemos y a cultivar la empatía hacia los demás, reconociendo que todos tenemos nuestras propias luchas y desafíos. Al entender y manejar la envidia de manera saludable, podemos transformarla en una fuerza impulsora para nuestro desarrollo personal y para construir relaciones más sólidas y auténticas con los demás. La envidia puede actuar como un espejo que refleja nuestras inseguridades y áreas de mejora. Al observarla sin juzgar, podemos profundizar en nuestra autoconciencia y comprender mejor nuestras propias fortalezas y debilidades. Reconocer la envidia en nosotros mismos nos brinda la oportunidad de trabajar en nuestra autoaceptación y autoestima, aprendiendo a valorarnos por lo que somos en lugar de compararnos constantemente con los demás. Además, al reconocer la envidia en los demás, podemos practicar la compasión y la empatía, comprendiendo que todos estamos luchando con nuestras propias batallas internas y merecemos comprensión y apoyo. Implica también aprender a manejarla de manera constructiva. En lugar de dejarnos consumir por sentimientos de resentimiento o inferioridad, podemos utilizar la envidia como una señal de alerta para identificar áreas en las que queremos crecer o mejorar. Este proceso nos invita a establecer metas realistas y alcanzables, basadas en nuestros propios valores y aspiraciones, en lugar de compararnos constantemente con los demás. Además, al reconocer la envidia en los demás, podemos desarrollar una mayor comprensión de las dinámicas sociales y emocionales que influyen en nuestras interacciones diarias. Esto nos permite cultivar relaciones más genuinas y empáticas al reconocer y validar los sentimientos y experiencias de los demás. Al mismo tiempo, al observar cómo reaccionamos ante la envidia de los demás, podemos identificar nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento, brindándonos la oportunidad de crecer y mejorar como individuos. En resumen, observar y reconocer la envidia nos brinda valiosas oportunidades para el autodescubrimiento, el crecimiento personal y la construcción de relaciones más auténticas y significativas. Al abrazar este proceso con mente abierta y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos convertir la envidia en una fuerza motivadora para alcanzar nuestro máximo potencial y vivir una vida más plena y satisfactoria. 2. Establecer límites saludables. Es fundamental para mantener relaciones equilibradas y respetuosas tanto en el ámbito personal como en el profesional. Cuando estableces límites claros, estás comunicando tus necesidades,
valores y límites personales de manera efectiva. Esto no solo te protege del agotamiento emocional, sino que también fomenta el respeto mutuo y la comprensión entre tú y los demás. Recuerda que establecer límites no es un acto egoísta, sino un acto de autocuidado que fortalece tu autoestima y promueve relaciones más saludables y satisfactorias. Sin embargo, establecer límites saludables puede ser desafiante, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás o temes la confrontación. Es importante recordar que decir no de manera respetuosa no te convierte en una mala persona, sino que te permite priorizar tus necesidades y bienestar. Practicar la asertividad y comunicarte de manera clara y firme te ayudará a establecer límites de manera efectiva, construyendo relaciones más auténticas y satisfactorias en las que tanto tú como los demás se sientan valorados y respetados. Escuchar tu cuerpo y tus emociones te permite identificar cuándo necesitas tomarte un descanso, decir no a compromisos adicionales o buscar apoyo cuando lo necesites. Además, es importante recordar que establecer límites no significa cerrarte completamente a los demás, sino más bien encontrar un equilibrio entre cuidar de ti mismo y mantener relaciones significativas. Al honrar tus propios límites, estás capacitado para establecer relaciones más auténticas y satisfactorias, basadas en el respeto mutuo y la comprensión genuina. Tus límites son válidos y merecen ser respetados, y que cuidar de ti mismo es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Establecer límites saludables también implica ser coherente y consistente en su aplicación. Esto significa mantenerse firme en tus límites incluso cuando enfrentas resistencia o presión de los demás. Mantener la integridad de tus límites te permite cultivar relaciones más sólidas y genuinas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. A medida que practicas el establecimiento de límites, es posible que encuentres cierta resistencia o incomodidad al principio, pero con el tiempo, verás cómo mejora la calidad de tus relaciones y cómo te sientes más empoderado y en control de tu propia vida. Recuerda que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio y autocuidado que te permite vivir de acuerdo con tus valores y necesidades. 3. Evitar los chismes. Una práctica que fortalece no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra integridad personal. Participar en chismes no solo puede dañar la confianza que otros tienen en nosotros, sino que también erosiona nuestra propia autoestima y credibilidad. Al abstenernos de participar en chismes, demostramos un respeto genuino hacia los demás y nos posicionamos como individuos dignos de confianza y respeto. Al evitar los chismes, cultivamos un ambiente de positividad y colaboración en nuestros círculos sociales y laborales. En lugar de desperdiciar energía en rumores y habladurías, podemos canalizar nuestra atención hacia actividades más constructivas y enriquecedoras. Al fomentar la comunicación abierta y honesta, construimos relaciones más sólidas y duraderas, basadas en el respeto mutuo y la confianza genuina. Evitar los chismes nos ayuda a crecer como individuos y a contribuir positivamente al bienestar de nuestra comunidad. También nos permite mantener el enfoque en lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Cuando nos vemos envueltos en chismes, perdemos tiempo y energía que podríamos invertir en nuestras metas, proyectos y relaciones significativas. Al liberarnos del peso de los chismes, podemos concentrarnos en nuestro crecimiento personal y profesional, así como en el fortalecimiento de nuestras conexiones auténticas con los demás. Esto nos brinda una sensación de satisfacción y logro que no se puede obtener de la charla ociosa y superficial. Nuestra elección de no participar en chismes envía un mensaje poderoso sobre nuestros valores y nuestro compromiso con la integridad y el respeto. Esto puede tener un impacto positivo en nuestro entorno, promoviendo una cultura de colaboración, honestidad y empatía. En resumen, evitar los chismes no solo beneficia nuestras relaciones personales y nuestro bienestar individual, sino que también contribuye a la creación de comunidades más saludables y conectadas.
Las personas tienden a confiar en aquellos que no participan en rumores y chismes, ya que demuestran tener un criterio sólido y una ética personal fuerte. Esta reputación nos abre puertas tanto en nuestras relaciones personales como profesionales, ya que las personas están más inclinadas a confiar en nosotros con responsabilidades importantes y a invitarnos a participar en proyectos significativos. Además, al abstenernos de los chismes, fomentamos un ambiente de respeto y colaboración donde las ideas y opiniones son valoradas por su mérito y no por la popularidad de quien las emite. Esto promueve una cultura de inclusión y diversidad de pensamiento, donde todos se sienten seguros para expresarse libremente sin temor a ser juzgados o ridiculizados. Al evitar los chismes, contribuimos a la creación de comunidades más saludables y empáticas, donde las relaciones se basan en la sinceridad, el respeto y la confianza mutua. 4. Prestar atención a las comparaciones. A menudo, nos encontramos midiendo nuestro propio progreso o valía en relación con los demás, lo cual puede ser desafiante y poco saludable. Es esencial recordar que cada individuo tiene su propio camino, ritmo y circunstancias únicas. En lugar de enfocarse en cómo nos comparamos con los demás, es más constructivo dirigir esa energía hacia nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Reconocer y celebrar nuestras propias victorias y logros, sin depender de comparaciones externas, nos permite cultivar una mayor confianza en nosotros mismos y una conexión más auténtica con nuestras metas y valores. Las comparaciones constantes pueden alimentar sentimientos de insuficiencia o envidia, socavando nuestra autoestima y bienestar emocional. En lugar de permitir que las comparaciones nos definan, podemos optar por centrarnos en nuestro propio viaje y progreso. Apreciar nuestras fortalezas únicas y trabajar en nuestras áreas de mejora nos ayuda a cultivar una mentalidad de crecimiento y gratitud. Al mantenernos enfocados en nuestro propio camino, podemos encontrar una mayor satisfacción y realización personal, liberándonos de la trampa de las comparaciones constantes y abrazando una vida más plena y auténtica. Es importante reconocer que las comparaciones pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Cada individuo tiene sus propias circunstancias, experiencias y desafíos únicos, lo que hace que las comparaciones directas sean inexactas e injustas. En lugar de mirar hacia afuera en busca de validación o medida de nuestro valor, es fundamental mirar hacia adentro y enfocarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Cultivar la autoaceptación y la autoestima nos permite apreciar nuestra singularidad y valor intrínseco, independientemente de cómo nos comparemos con los demás. En lugar de celebrar los éxitos de los demás, podemos sentirnos amenazados o inferiores, lo que dificulta la conexión genuina y el apoyo mutuo. Al practicar la empatía y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos cultivar relaciones más saludables y significativas. Reconocer y valorar nuestras diferencias nos permite colaborar y aprender unos de otros en lugar de competir. Al final, liberarnos de la trampa de las comparaciones nos permite vivir con mayor autenticidad, alegría y paz interior. Las comparaciones también pueden llevarnos a descuidar nuestros propios logros y progresos. Cuando nos centramos demasiado en lo que otros han alcanzado, corremos el riesgo de subestimar nuestras propias victorias y contribuciones. Es esencial recordar que cada paso que damos hacia nuestras metas, sin importar cuán pequeño parezca, es significativo y merece reconocimiento. Al practicar la gratitud y la celebración de nuestros propios logros, cultivamos una actitud de autoempoderamiento y resiliencia que nos impulsa a seguir adelante con confianza y determinación. 5. Reconocer los falsos cumplidos. Crucial para mantener la claridad en las relaciones interpersonales. A menudo, los halagos genuinos se sienten sinceros y específicos, mientras que los cumplidos falsos pueden parecer excesivos o genéricos. Observa el contexto y la intención detrás del cumplido. ¿Viene de alguien que generalmente es crítico o competitivo? Si es así,
Es posible que estén tratando de manipularte o ganar tu favor en lugar de expresar una apreciación genuina. Además, presta atención a cómo te sientes después de recibir el cumplido. Si te deja con una sensación de incomodidad o duda, es probable que hayas sido insincero. Confía en tu intuición y no temas cuestionar los cumplidos que te parezcan sospechosos. Mantén en mente el contexto y las relaciones previas con la persona que hace el cumplido. Si notas un patrón de comportamiento manipulador o insincero, es probable que los cumplidos que te hagan también carezcan de autenticidad. No tengas miedo de pedir aclaraciones o hacer preguntas para entender mejor la intención detrás del cumplido. Recuerda que la sinceridad y la transparencia son fundamentales en cualquier relación saludable, y reconocer los falsos cumplidos te ayudará a cultivar conexiones más genuinas y significativas. Otro indicio clave para reconocer los falsos cumplidos es observar si hay coherencia entre las palabras y las acciones de la persona que los emite. Si alguien te elogia, pero luego actúa de manera contraria, es posible que estén tratando de manipularte o de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de un velo de cortesía superficial. Además, presta atención al tono y al lenguaje no verbal del emisor. A menudo, la falta de contacto visual o la incomodidad al expresar el cumplido pueden revelar una falta de autenticidad. Además, considera la relación entre tú y la persona que hace el cumplido. Si apenas conoces a alguien y te elogia de manera excesiva o íntima, es probable que estén tratando de impresionarte o de ganar tu favor de manera poco sincera. Confía en tus instintos y en tu capacidad para discernir entre los cumplidos genuinos y los falsos, y no dudes en establecer límites saludables si sientes que alguien está siendo manipulador o poco sincero en su expresión de admiración hacia ti. 6. Cuando todo es una competencia. Cuando cada aspecto de la vida parece ser una competencia constante, es crucial recordar que el verdadero éxito radica en el crecimiento personal y la autenticidad. Siempre habrá personas que parecen estar un paso adelante, pero compararse constantemente solo alimenta la ansiedad y la insatisfacción. En lugar de enfocarse en superar a los demás, es más valioso concentrarse en superarse a uno mismo, estableciendo metas realistas y celebrando los logros, por pequeños que sean. Cultivar una mentalidad de colaboración en lugar de competencia puede crear conexiones más significativas y promover un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Además, es importante recordar que la vida es un viaje único y personal. Cada uno tiene su propio ritmo y sus propias fortalezas. Compararse con los demás puede socavar la confianza en uno mismo y desviar la atención de lo que realmente importa. En lugar de ver la vida como una carrera hacia la cima, abrazar la singularidad de cada individuo y encontrar alegría en el proceso de autodescubrimiento y crecimiento puede conducir a una mayor satisfacción y realización personal. La verdadera competencia debería ser consigo mismo, buscando constantemente ser la mejor versión posible de uno mismo. Cuando nos encontramos en un entorno donde todo parece una competencia constante, es fácil perder de vista nuestros propios valores y metas. Sin embargo, es esencial recordar que la verdadera medida del éxito no reside en superar a los demás, sino en alcanzar la autenticidad y la felicidad personal. En lugar de ver a los demás como rivales, podemos encontrar inspiración en sus éxitos y aprender de sus experiencias, construyendo así una red de apoyo en lugar de una atmósfera de rivalidad. Al centrarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar, podemos liberarnos de la presión de compararnos constantemente con los demás y encontrar una mayor satisfacción en nuestras propias vidas. Es crucial recordar que cada uno tiene su propio camino y su propio conjunto de circunstancias. La vida no es una carrera con una línea de meta clara, sino un viaje individual lleno de altibajos. En lugar de obsesionarse con la idea de superar a los demás, podemos encontrar significado y propósito al enfocarnos en nuestro propio progreso y contribución al mundo que nos rodea. Al abrazar la singularidad de nuestro viaje y cultivar una mentalidad de gratitud y aceptación,
podemos encontrar una mayor paz interior y construir relaciones más auténticas con los demás. En última instancia, la verdadera competencia radica en ser fiel a uno mismo y vivir una vida que esté alineada con nuestros valores y pasiones más profundos. 7. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Es fundamental para cultivar relaciones saludables y constructivas en todos los aspectos de la vida. La comunicación asertiva implica expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, honesta y respetuosa, sin violar los derechos de los demás. Para mejorar esta habilidad, es importante practicar la escucha activa, comprender los propios límites y aprender a decir no de manera adecuada. Además, trabajar en la gestión emocional te ayudará a comunicarte de manera más efectiva, ya que podrás expresar tus emociones de forma calmada y controlada, sin caer en la agresión o la pasividad. La comunicación asertiva fortalece tu autoestima y confianza en ti mismo, ya que te permite defender tus derechos y opiniones de manera firme pero respetuosa. Aprender a comunicarte asertivamente también puede abrirte puertas en el ámbito laboral, ya que te permite expresar tus ideas de manera clara y persuasiva, así como resolver conflictos de manera constructiva. Recuerda que la práctica constante es clave para desarrollar esta habilidad, así que no temas enfrentarte a situaciones desafiantes y buscar retroalimentación para seguir mejorando tu comunicación asertiva. Otro aspecto crucial es aprender a manejar el conflicto de manera constructiva. La comunicación asertiva te brinda las herramientas para abordar desacuerdos de manera respetuosa y buscar soluciones mutuamente beneficiosas. Practicar técnicas de resolución de conflictos, como el yo-mensaje y la búsqueda de compromisos, te ayudará a transformar los enfrentamientos en oportunidades para el crecimiento y la colaboración. Recuerda que la comunicación asertiva no solo se trata de expresarte, sino también de escuchar activamente y trabajar hacia un entendimiento común en tus relaciones personales y profesionales. 8. Cultivar relaciones auténticas. Es como sembrar semillas en un jardín. Requiere paciencia, cuidado y atención constante. En lugar de buscar conexiones superficiales, es importante dedicar tiempo y energía a entender a los demás en un nivel más profundo. Escuchar activamente, mostrar empatía y ser genuino en nuestras interacciones nos permite construir lazos significativos que perduran a lo largo del tiempo. Además, la autenticidad es la base de la confianza mutua, ya que nos permite ser honestos y vulnerables con aquellos a quienes valoramos. Es crucial recordar que las relaciones auténticas no se construyen de la noche a la mañana, requieren compromiso y esfuerzo continuo. Es fundamental cultivar un espacio seguro donde todas las partes se sientan libres de expresarse sin miedo al juicio. Alimentar estas conexiones con sinceridad y apoyo mutuo fortalece los lazos emocionales y nutre un sentido de comunidad y pertenencia. Las relaciones auténticas enriquecen nuestras vidas, proporcionando un refugio en tiempos difíciles y celebrando los momentos de alegría con aquellos que realmente nos conocen y nos valoran. Por otro lado, cultivar relaciones auténticas también implica practicar el perdón y la comprensión. Reconocer que todos somos imperfectos y que inevitablemente cometeremos errores nos permite desarrollar una actitud compasiva hacia los demás. Aprender a perdonar y pedir perdón cuando sea necesario fortalece aún más los lazos emocionales, permitiendo que las relaciones superen los desafíos y crezcan a partir de ellos. Además, es importante recordar que la autenticidad no solo se trata de ser uno mismo, sino también de permitir que los demás sean auténticos en su presencia, creando un espacio de aceptación y apoyo mutuo donde todos puedan florecer y crecer como individuos. Invertir en relaciones auténticas no solo enriquece nuestra vida personal, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más fuertes y conectadas en un mundo que a menudo valora la superficialidad sobre la sinceridad. A veces, tememos expresar nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos por miedo al rechazo o al conflicto. Sin embargo,
La comunicación transparente es esencial para construir relaciones sólidas y significativas. Abrirse con los demás sobre nuestras alegrías, preocupaciones, sueños y desafíos fomenta la intimidad y el entendimiento mutuo. Al mismo tiempo, es importante escuchar activamente y mostrar interés genuino en lo que otros tienen que decir, creando un espacio donde todos se sientan valorados y comprendidos. 9. Enfocarte en el crecimiento personal. Al priorizar tu desarrollo personal, estás sembrando las semillas de un futuro más satisfactorio y significativo. Este proceso no solo implica adquirir nuevas habilidades o conocimientos, sino también explorar y comprender tus propias fortalezas y áreas de mejora. A través del crecimiento personal, te vuelves más consciente de quién eres realmente y de lo que deseas lograr en la vida, lo que te permite establecer metas más claras y trabajar de manera constante para alcanzarlas. El crecimiento personal no solo beneficia tu vida individual, sino que también influye positivamente en tus relaciones, tu carrera y tu bienestar general. Al comprometerte con tu desarrollo, te vuelves más adaptable y resistente ante los desafíos que puedas enfrentar. A medida que te conoces mejor a ti mismo, también te vuelves más compasivo y comprensivo hacia los demás. En resumen, enfocarte en el crecimiento personal no solo te lleva a alcanzar tus objetivos personales, sino que también te ayuda a contribuir de manera más significativa al mundo que te rodea. El crecimiento personal es un viaje continuo de autodescubrimiento y mejora constante. Al embarcarte en este camino, es importante recordar que el progreso no siempre será lineal. Habrá momentos de avance y momentos de retroceso, pero cada experiencia será una oportunidad invaluable para aprender y crecer. Mantén una mente abierta y flexible, y permítete experimentar nuevas ideas y perspectivas. Acepta tus errores como oportunidades de aprendizaje y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Desde tu desarrollo intelectual y emocional hasta tu bienestar físico y espiritual, cada faceta de tu ser merece atención y cuidado. Dedica tiempo regularmente para reflexionar sobre tus metas y valores, y ajusta tu camino según sea necesario para alinearte con ellos. Recuerda que el crecimiento personal es un compromiso contigo mismo a largo plazo, y cada paso que des te acercará más a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.